Buenos días, bienvenida. Muy bien, usted. Para Providencia, le recibo la cédula. Con esto nos vas a esperar al frente de la tienda Vélez, bueno, o al frente de los filtros, y con eso reclamas el equipaje en Providencia. Vale. Muchas gracias. Chao. ¿Quién continúa? A bordo del avión está prohibido fumar. La aeronave es presurizada. En caso de una pérdida repentina de presión, las máscaras caerán automáticamente del compartimiento al lado de ustedes. Muchas gracias por su atención. San Germán les desea un muy feliz vuelo. Muchas gracias. Viajeros, después de volar 2 horas y media desde Medellín con el Grupo San Germán, hemos llegado a Providencia y yo me quedo corta de palabras para contarles cómo se ve el mar desde las alturas y este calor delicioso que ya nos recibe para disfrutar de este nuevo capítulo de Vuela con Vos. Sean todos bienvenidos. Somos pioneros en esta ruta del aeropuerto La Yarrera de Medellín hacia la isla de Providencia. Son aproximadamente 2 horas 20 minutos en este avión que ven acá, un 1900. La cabina es presurizada, es un avión muy cómodo. Hablemos de tu experiencia. ¿Hace cuánto piloteas? ¿Por qué te gusta la aviación? No, pues la aviación siempre ha sido mi pasión. Pues para uno volar realmente tiene que gustarle mucho. Bueno, ¿cuáles son los destinos preferidos para volar? Para mí, mi destino preferido siempre será Medellín, porque es la casa. ¿De regreso siempre a casa? De regreso siempre a casa. Más que todo es amor por la aviación, pasión, y las mujeres siempre volamos mejor que los hombres. Nos fue muy bien en este vuelo, tenés razón. Y no, delicioso poder pasar aquí unos días en la isla de Providencia disfrutando de playa, brisa y mar. El agua es transparente, uno ve todo. Ajá. Es hermoso. Hay que ir mañana. Mañana es un buen día. Sí. Es que usted y yo veníamos conversando muy bueno en el carro y usted me estaba contando sobre los lugares para conocer aquí en Providencia. Sí, les recomiendo ir a Cayo Cangrejo, que es lo mejor de Providencia Isla. La gente que viene a Providencia no va a Cayo Cangrejo porque no ha llegado a Providencia. ¿Y los helados que me estabas contando? También puede ir donde el señor Gary a probar los helados, especialmente la de maíz. Maíz. Rucatel y ron con pasa. Ay, qué delicia. Bueno, tenemos esas opciones para probar. Loreta, una pregunta. Usted tiene una forma de hablar y expresarse muy bonita, muy agradable. ¿Qué otros idiomas maneja usted? Manejo el español, el inglés y el criol. ¿Y el criol? ¿Nos puede hablar un poquito de ese idioma? Una que me aprenda el hola, el saludo. ¿Cómo lo puedo hacer para sorprenderlos? Ey, guay, comia. ¿Cómo? Ey, guay, comia. 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 Ey, guay. No, ey, guay. Hey, boy, come here. Es en inglés. Y en criollo será, boy, come here. Way. Boy, come here. Come here. Como de, come on here. Yeah, come here. Boy, come here. Voy a ir a ensayar mejor porque está difícil. Está muy caliente. Muchas gracias. Viajeros, y nos encontramos en Bahía Aguadulce. Desde acá vamos a salir a conocer Cayo Cangrejo. Está un poco nublado el día, muy nublado el día, pero nada, vamos con toda la energía a conocer Cayo Cangrejo y ojalá ya nos esté esperando el sol. Ahí hicimos un recorrido por Cabeza de Morgan, Almond Beach, que es la playa del norte, y ahora mismo estamos disfrutando de esta belleza que les invito a todo Colombia para que vengan aquí. Hemos recorrido 9 millas de la isla de Providencia hasta este punto acá, que es la parte más bonita de la isla.
porque es aquí donde culmina el arrecife. Está el océano acá y lo llano acá. Es un sitio donde uno observa todos los colores. Pues el dicho dice que es mar de los 7 colores. Pero yo digo que es mar de los 11, 12 colores de pronto. ¡Montón! Hay un poco de colores que el mismo coral refleja el color que nosotros vemos cuando brilla el sol. Lo que está en el fondo es lo que vemos, lo bonito. Nosotros vinimos aquí, ese sitio, para hacer un poco de snorkeling, mirar el coral. Uno cuando viene y está en un sitio natural como este, hay que disfrutar. Ya saben, vamos. Así que bienvenidos y ¡buyaka! ¿Qué dijiste? ¡Buyaka! ¿Qué es buyaka? Un saludo positivo, parte energética de parte mía. De mi negocio y todo. Y me lo enseñas. Es un, para que los chalecos dicen buyaka. Es un saludo positivo y energético de parte de mía. Es un saludo buyaka. Así, explosivo y con energía, ¿no? Bueno, entonces, todo el mundo en la isla me conoce como tal. Así. Buyaka. 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 ¿Y acá para dónde vamos? Bueno, de aquí vamos a seguir para Providencia otra vez, que son 9 millas. Estamos 9 millas de la isla. No es que estamos cerquita, no estamos 9 millas de la isla. Uh-huh. La isla se ve borroso. Otra vez que llegamos a aguas de Providencia, vamos a ir a Cayo Cangrejo, que es un sitio espectacular. Y después de caretear en la punta del arrecife coralino, estamos ahora en Cayo Cangrejo. Esta es otra de las maravillas que hacen parte del Parque Nacional Natural All Providence McBean Lagoon. Y aquí, pues a lo que vinimos, a seguir careteando y a descubrir otras maravillas bajo el agua. Los invito para que me acompañen y comencemos debajo de este puente. Aquí está la barrera, es una barrera de este, protegiendo su constantidad del norte, sur y este. Vienen de las olas, vienen del norte, del sur o del este. Providencia, zona protegida. Realmente aquí en Providencia estamos protegidos por más de muchos siglos. Y los últimos años que estamos teniendo con el Parque Nacional, que es la encargada de proteger ciertas zonas dentro del área protegida. Y mientras disfrutamos, aprendemos, socializamos y entramos en este pequeño espacio marino. Y es un turismo diferente, un turismo consciente. Y poder estar en tu lancha, que además tiene el piso transparente para disfrutar el recorrido de otra manera, mirando a las profundidades del mar. Y esa es la gran razón por la cual queremos transmitir estas pequeñas experiencias a la gente que nos visitan, que conozcan a Providencia, pero de una forma sana, natural, consciente. Que es lo que pedimos, consciente, y proteger, ayudarnos a sostener esto. Seguimos acá, vea usted, me dejó aquí incompleta, Eric. Bueno, aquí vamos. Esta es todas las experiencias que necesitamos. Todo en el mar tiene que ser pasivo y tranquilo, con una forma muy segura. Ante todo, es la seguridad. La
También tenemos tiburones, protegemos los tiburones como la nodriza. El tiburón nodriza es un tiburón muy acceso a langostas, corales. También tenemos el tiburón tigre, lo podemos encontrar, un tiburón activo de encontrar tortugas y mantarrayas como la mantarraya águila. Y tenemos la gris. ¿Cuál es esta gris? Esta gris es la famosa que tiene como una pequeña navaja o escudo dentro de su cola. George Hyman. George Hyman. Ya. Yeah. Tocamos lo que es el calipso, el mentó. Hay cuatro piezas que son las típicas, que es el pasillo, la mazurca, el chotis, el jumpil polka. Me llama mucho la atención los instrumentos que ustedes utilizan. ¿Me puedes hablar un poco sobre esos instrumentos no convencionales que los caracteriza a ustedes? Bueno, el primero que está en la izquierda es la mandíbula de un caballo. O sea, tiene que ser hembra, porque es macho, sí. Suena como muy gruesa la mandíbula. Tiene que ser hembra porque se la muela... Agudos. Sí, sí, la muela se afloja más rápido de la hembra. Ya. Pues... Y la otra es una ponchera, una... ¿Qué o sea, piensan? Es una tina de lavar. Uh-huh. Eso llega de Panamá, Boca del Toro. Nosotros usamos eso antes para lavar, pero los ancestros usaban también para música. Entonces, es el bajo y el conjunto. Pues yo canto, a veces toca la mandíbula y el bajo. Y ahora pues, más fácil tocando las maracas, cantando. Usted llegó con nosotros en el vuelo directo de Medellín-Providencia y ahorita va a ser Providencia-Medellín, ¿cierto? El regreso. Así es. ¿Por qué Capi Layton? ¿De dónde sale tu nombre? Bueno, Capi es porque soy capitán, soy piloto, piloto comercial. Y Layton es mi segundo apellido, el apellido materno. Y me ha traído mucha fama porque a la gente le parece muy sonoro. Entonces ya se quedó Capi Layton. Así me encuentran en todas mis redes sociales. Capi, qué rico encontrarte en este viaje, compartir con vos y saber de esos contenidos aeronáuticos que tanto te apasionan publicar. ¿Cómo comenzaste tu vida en redes sociales? Pues comenzó haciendo mi propia búsqueda de contenido aeronáutico en las redes sociales y me di cuenta que había muy poco. Entonces decidí colocar mi grano de arena y comenzar yo a crear también material. Y estoy sorprendido, Manuela, completamente sorprendido de ver la cantidad de gente loca y aficionada por la aviación, que eso es una enfermedad sin cura. Me encanta poder compartir esta enfermedad contigo, esta pasión, porque sé que muchos de los televidentes de Vuela con Vos también la comparten.
Capi, ¿cómo le ha parecido Providencia? Espectacular. Lo más bonito es que es un destino todavía muy inexplorado, digámoslo así, muy virgen de cierta manera dentro de Colombia. Pero lo que más me ha gustado es la cultura que tienen la mayoría de los isleños de querer conservar toda la diversidad, toda la fauna, los peces, las aves, los reptiles, cuidar su isla. Y ellos tratan de inculcarle eso al turista y eso me tiene fascinado. Hay que venir a cuidar la isla. Y mandar un saludo muy grande a toda la gente de Vuela con Voz, de Olaya Herrera. Le tengo un gran cariño a mi aeropuerto, el lugar donde volé por primera vez como piloto comercial. Muchos recuerdos desde niño y en especial a este programa de Vuela con Voz. Capi, me encanta esta coincidencia de estar aquí en Providencia contigo. A mí también. ¿Y qué tal si nos tomamos una foto para el recuerdo? De una, sí. Va. ¡Foto! Eso. Aquí, ay, nos queda hermoso en este puente de los enamorados. Juan, bienvenido a Vuela con Voz. Contanos cómo es ahora posible viajar directamente a Providencia. Hola, muchas gracias. Sí, pues queda la invitación para todos. El vuelo, nosotros como comercializadores de vuelos charter y en alianza con operadores aéreos tales como SEARCA, pues bueno, tenemos esta posibilidad para los turistas, quienes acostumbran o les agrada el turismo ecológico, y más aún si se trata de un destino tan paradisiaco como Providencia. El vuelo entonces lo estamos ofreciendo una vez al mes en un avión con capacidad para 19 pasajeros, Beechcraft 1900. Bueno, Juan, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y yo creo que ya en 2 horitas y media estaremos de vuelta a Medellín, a nuestra tierrita, y por supuesto a nuestro aeropuerto, claro, Olaya Herrera. Sí. Vamos con destino Olaya Herrera. Viajeros, y hemos llegado a Medellín. Lo mejor de viajar es volver a casa. Por eso les damos las gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en una próxima oportunidad y que estén todos muy bien. No worry. No worry. Try combat para adelante. ¿Qué es eso?